Muchas gracias por su asistencia. Estoy muy agradecido por la confianza de los castellanos y leoneses que hoy hacen posible esta presidencia y la conformación de un nuevo gobierno para nuestra tierra. Gracias, señora ministra, por sus palabras en nombre del Gobierno de España. La Junta de Castilla y León será un gobierno leal con el Gobierno de España. Se lo puede trasladar al presidente del Gobierno. Y seremos leales en la construcción del futuro de nuestra nación y en la defensa de la unidad de España. Un gobierno leal, pero también exigente en los retos que de forma conjunta tenemos y sabremos afrontar especialmente. Por ejemplo, la concreción de un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta las singularidades de nuestra comunidad en la consecución de las infraestructuras que vertebren nuestra tierra, la defensa de la agricultura en Europa o el reto demográfico, entre algunos ejemplos. Quiero agradecer a los presidentes Demetrio Madrid y Constantino Nalda. Al margen de las diferencias ideológicas, alabo vuestra labor. Vuestra labor en la construcción de Castilla y León cuando despertaba mi vocación política. Fue la primera vez, 1983, en la que yo tuve la oportunidad